resto leguleyos de la prensa pagada tomarían este asunto de Marcos García como una chiva millonaria y además contarían toda su conveniencia. La calle mantiene el aroma de la muerte. Las acciones no se borran. La rebelión llegó. El terror, la salsa, devastación total. Muerte financiada. Esos medios no tienen ética, porque direcciona lo que ellos mismos llaman opinión pública. La opinión pública, sin saberlo la gente, es el marco de control de un Estado autoritario. Es cierto, pero es algo incontrolable, ¿no crees, Daniel? Pues porque la democracia permite la libre expresión. Llegan injustamente la verdad. La palabra de un sabio se queda sin veracidad. El llanto de un niño es provocado por el maltrato de su mamá. Los sueños se esfuman entre palabras aprendidas de los demás. Los ideales se corrompen solo por un bienestar. En la pelea se pierde la vida, pero no la integridad. Las circunstancias son los acomodan a los deseos de los demás. Aló, señor Daniel. Sí, con él hablo, ¿en qué puedo ayudarlo? Sí, vea, mi nombre es Marcos García, estoy recién llegado a la ciudad y acabo de salir de Magdalena Medio. Y pues yo me volé de mi campamento con unos papeles, unos documentos que tenía ahí. Quería saber si podemos reunirnos para que usted me ayudara a hacerlo llegar a la ley. Pues si es que se puede, porque la ley ahorita me está buscando y no es precisamente por los documentos, sino para matarme. Comprendo. Me propongo que nos veamos en el Parque del Sur en una hora. Y por su información no se preocupe. Lo que me preocupa es su seguridad. Debemos conseguir a alguien que lo cuide. Uy, eso va a estar jodido, pero lo importante es que se den a conocer estos documentos. Y pues gracias por su ayuda. Amor, cuídate. Te quiero mucho. Chao. Don Daniel, ya puedes seguir. Así como que tocó aplacar a este periodista de segunda, está como cansón con sus dedos. Tiene que hablar como diferente a lo que me hace yo con los iguales. Ya, señor general, me complace que haya venido. Yo también tengo cosas importantes que contarle. Más importantes que las que le contó ayer ese tal Marcos García. ¿Y usted cómo sabe eso? Nosotros decidimos quién vive y quién no. Así que para ser breve, si usted continúa en su campaña contra mi imagen, puede tener problemas. O quizá alguno de los suyos. Usted decide. ¿Cómo le fue con el periodista ese? No
saber que su nombre sigue de por medio en esa masacre. Y mucho menos que se siga evidenciando su enriquecimiento ilícito. ¿Acaso, ministro, no se le ocurre acobardarse con lo que tiene que hacer? Lo veo la otra semana y espero ver buenas noticias en mis medios. Yo, ministro, quiero que te calles. Quiero que te calmes. Quiero que te calles. Cierra esa boca paranoica. Quiero que te calles. Quiero que te calmes. Quiero que te calles. Cierra esa boca paranoica. Este periodista de mierda me jodió. Patrón, perdone, se me salió el asunto de las manos, pero yo lo puedo arreglar. No se preocupe. Ya tomé cartas en el asunto. No tendrá necesidad de señalarme. ¿Cómo así, doctor? ¿Aló? ¿Usted qué hace aquí? En la claridad, matizar. A veces las balas llegan injustamente la verdad.